Aranza no sabe nada. Le dije, Aranza, te voy a llevar a festejar tu día de tu cumpleaños. Tu tía te va a llevar, Aranza. Pero lo que no sabe Aranza es que ella va a elegir su día. La señorita ha pedido un deseo en su cumpleaños. Vamos. ¿Qué, Michelle? ¡Qué lenta! ¡Melanie de mi corazón y de mi alma entera! Bienvenidos a un video más de... Estoy muy feliz porque ando en la casa de mi mamá. En la casa de mi papá. Ando en Oaxaca, sigo en Oaxaca. Si no saben por qué ando en Oaxaca, vine a las cumpleañeras. Vine a celebrar a las cumpleañeras de esta familia que se nos juntan una tras día. Ayer celebramos a mi hermana Yadi y hoy voy a celebrar a Arancita. Realmente su cumpleaños de Arancita es mañana. Por eso me voy a adelantar dándole un regalo de tres. De tres cosas. Aranza no sabe nada. Le dije, Aranza, te voy a llevar a festejar tu día de tu cumpleaños. Tu tía te va a llevar, Aranza. Pero lo que no sabe Aranza es que ella va a elegir su día. Y solo tiene tres lugares para ir. Y a cada lugar que ella elija, solo tiene una cosa para elegir. En cada lugar, o sea, tiene tres regalos. Si ella tiene hambre, ella tiene que elegir dónde quiere comer. Pero eso es menos uno. Ella te decide si en un lugar vamos a comer, si en un lugar le compro su regalo y si en un lugar, no sé, nos vamos a divertir. Ella decide qué lugares. Espero que no escoja la casa de sueños de Barbie. Ah, no, esa ya la tiene. Pero imagínense si escoge la nueva. No, por eso no le voy a dar ideas. No le voy a dar ideas. Vamos por Aranza, que ya llegó de la escuela y se va a cambiar a su casa. Vamos por allá. Anuncio para el comercial. Recuerden que la merch está disponible en la tiendita Merlín. Esta es la gorra oficial Merlín porque dice Merlín es de mi corazón y de mi alma entera. Esta gorra es hermosa, es rosa, el color es precioso. Está disponible en la tiendita Merlín. Lo mismo, la playera estrellita, y una de las costales de la casa de mi mamá. Connie Merlin, estrellita, la marca, Connie Merlin. ¡Cómprenla ya! ¡Acaba de hacer el mejor negocio de su vida! Ya estoy en la casa de Aranza. ¡Hola, Arancita! Aranza, ¿lista para pasar el mejor cumpleaños? Sí, ya cumpliendo 10 años. ¿Tienes duda dónde vamos a ir, Aranza? Sí. Ok. No sé por qué me estoy poniendo nerviosa. Vamos a festejar tu cumpleaños en tres lugares. Yo también tengo esa misma duda. ¿Cómo? ¿Dónde? Aranza, esos tres lugares los vas a elegir tú. ¿Sí? En cada lugar solo te voy a comprar una cosa, la que elijas. Puede ser que de esos tres lugares quieras ir a comer y eliges un lugar, pero ya es uno menos. Quieras ir, no sé, por un agua y es uno menos. Quieras ir por un helado y es uno menos. Elige tres lugares. Estamos en Oaxaca, hay restaurantes, hay lugares para, no sé. Es que no sé, porque siento que quiero ir a la comida china, a Miniso, y por las tapiocas que me llevó esta de Michi. Arma tu cumpleaños. Piensa tus tres lugares y arma tu día de cumpleaños, Aranza. Arma tu día de cumpleaños. Arma tu día de cumpleaños. Ya sé cuál es el primero. ¿El primero cuál? Lo pensé bien y quiero. No sé por qué quiero ir mucho a Miniso. ¿A Miniso? ¿A Miniso? A Miniso. Tienes una cosa, ¿ok? Solo. Una sola cosa te voy a comprar en Miniso. Mejor quiero ir a la juguetería. A Chedraui, porque ahí venden muñecas muy bonitas. A Chedraui. Espero que no escoja la casa de sueños de Barbie. Ah, no, esa ya la tiene. Pero
imagínese si coge la nueva. Vámonos al súper. La señorita ha pedido un deseo en su cumpleaños. Vamos. ¿Qué, Michelle? ¿Qué piensa? No sea grosero, señor. Vamos a Chedraui. Como si fuera la única juguetería donde solo hay juguetes. Aranza quiere ir a Chedraui. Chedraui. Sí, me sí, mejor por tapioca. ¿Qué, dónde es eso? Michi sabe, ese día nos llevó. Sí, ya sé. En el centro, ¿no? Sí, pero no, no se tentan en el centro. Ok, vamos a un lugar de tapiocas. Ya nos bajamos, ahora sí, feliz cumpleaños. ¿Lista? Sí. Ya, escogiste una cosa, un lugar y una cosa solamente, ¿ok? Aranza eligió primero tapiocas. Y ya llegamos. ¿Cuál vas a pedir, Aranza? Una de taro. ¿Una no, de...? ¿De taro? ¿De taro? Ok. Pues el primer lugar y la primera cosa que pide Aranza. ¡Arancita! Aranza, ¡feliz cumpleaños! Oye, Aranza, ¿cuántos años cumples? 10. ¿10 años? El otro año cumplo 11. ¿Qué? Yo te cambié los pañales, Aranza. Me siento vieja. ¡Feliz cumpleaños! Oye, ¿lo estás disfrutando? Estoy sufriendo y disfrutando porque solo tengo 3 cosas. Bueno, sufre tantito, tómatelo. Explotan en la boca. Salud. Salud por los 10 años. Unos momentos después. Aquí hay un complot. Yo escuché que Aranza dijo, Michelle, ¿a dónde voy? Y Michelle le dijo, una tienda. Y es cara. ¡Complot, complot! Y la queso. No es que yo quiero ir también. Ok. Porque quiero comprar. Vamos a esa tienda para tu segunda cosa de cumpleaños del día. ¡Vamos, chofera! Arranca, por favor. Vamos, Rogelio. Yo canto. Okay. Da de todo. La juguetería es muy grande y hay cosas caras. Vamos. ¡Qué cosa! ¿Me vas a pedir un perfume Chanel? Un perfume Chanel. ¿Un perfume Bulgari? Un Aranza, ¿ya te vas a maquillar? ¿Vienes aquí a maquillarte o qué? ¡Ay, Aranza! No, yo quiero los juguetes. Aranza, ok. ¡Ay, dulces, Aranza! No me importa, me gusta más un juguete porque se dura bien. Aranza, un libro, piensa tú. Atrás hay libros. Es que yo tengo. ¡Ay! Sí, ¿qué? Yo tengo este detrás de la mesa. Y ni la has leído, Aranza. Sí, ¿de qué se trata? Mujer que va en un carro y se supone que soñó que había un tráfico y que ya no me acuerdo. Solo he leído eso. Mira, Leslie Polinesia, no ha terminado de leer el libro, ¿eh? Leslie, te amo. La juguetería está detrás de nosotros. Una, dos, tres, cuatro. Esta es la juguetería. Voy a soltar a la bestia. Una, dos, tres, ya. Parece oso. Oso cuando ve piñatas. En este
momento está en la juguetería buscando su regalo. Se anda escondiendo. Casimeritos, Ladybug, Michelle. ¿Qué? No, no puedes. Es su... Ella tiene que escoger su regalo. No es cierto, aquí están todas las Barbies. Pero Anza, ¿casi no te gustan las Barbies o sí? ¿Cómo que no? Pero fíjate en mis cajones. ¿Qué no querías una Bratz? Ay, ¿sí siempre Bratz? Este, creo que sí. Aranza, 5 minutos. Me gustan las Barbies. Quiero unas Bratz. Necesito una Bratz. Ay, Michelle, como siempre, de chismosa. Pero algo de que llame, porque hay otra. A ver, ¿qué digo? ¿Quieres una Bratz? Estoy bien. La Kylie Jenner. Es la Kylie Jenner. Pero esta en sí no la abriría. ¿Quién es Kylie Jenner? Ay, ¿no la abriría? ¿No hay otras Bratz? No, no hay. Pero es Kylie Jenner, Aranza, ¿qué te pasa? Pero es que Aranza ni sabe quién es Kylie Jenner. Sí, es una que tiene a su hija, que es muy... Es la mamá de la tormenta. ¿Qué es muy qué? Muy, muy... Muy rica. Muy millonaria. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Mira, Aranza, un kit de cosméticos. Aranza, ¿a ti te gustan las uñas? ¿Querías uñas desde cuándo? Mira esto. Un Shimer Beauty Studio. ¿Para las uñas? No. Mi hermana se va a sentir orgullosa de mí. Aranza quiere un set de uñas. Pero voy a ver porque... Y lo voy a tener en la mano porque es el único que queda. O sea, si se lo gana, ya fue. Ya fue, entonces me voy a buscar otro juguete y si me gusta más que este, lo... Oye, ¿y aquí no hay más? No, es el único. Mira abajo ahí, para trenzarte el cabello, ¿no? Ese te serviría a ti. Gracias. Unos minutos más tarde. Es que aquí no están los que estaban en Chedraui. O sea, sí estaba mejor Chedraui. Es que mira, ahí venden, pero de los que tú le compraste a mi hermana. ¿A tu hermana le compré la muñeca? Sí, le compraste una Barbie. ¿Cuándo? El día que iban a jugar, pero ya no pudo ir mi mamá. Ah, ¿y quieres esa Barbie? Sí. Bueno, pues mira, Aranza, aquí estamos en outfit y en Chedraui juguete. ¡Cállate ya! ¡Gracias, tía! ¡Te quiero mucho! Pues ya estamos aquí. Ok, vamos por el outfit. Bien, Michelle. Pues entonces Aranza va a escoger un vestido de quinceañera. Este, Aranza, mira, ¿te gustó? Sí, así con una bruja rosa. A ver. No, Aranza, el que te dije. Aranza quiere un pantalón chido. Mira, encontré uno hermoso. Mira, a ver, póntelo como encima. Como si te lo fueras a poner. Ay, Aranza, este está genial. Ay, Aranza, me encanta. Tiene colores muy chidos. O sea, ¿te gustó más ese? Sí. Y te queda. Es de mariposas y brilla. ¿Sí? Perfecto. ¿Ese te gustó? Sí. A ver, vete a probar. Vamos a probar. ¡Tarán! Bonito outfit, Aranza. Los zapatos son lo mejor. ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Chócalas! Vámonos. Segundo lugar. ¡Último lugar, Aranza! Por mi juguete Chedraui. Estás mejor que el libro. ¡Cállate! Mucho, pero mucho después. Y ahora, ¿dónde terminamos? ¿Dónde Aranza no quería? Y todavía está de hecho. Y dijo, bueno, sí, y para ver más juguetes. Y yo le dije, ya antes me estabas criticando de mi Chedraui. Llegamos a donde Aranza quería desde el principio. Okay. ¿Sabes qué? Ese creo que como acaba de pasar. ¡Guau! ¡Aranza! ¡Está hermosa! ¿Y es de las que tú le compraste a Bri? Tiene un mechón como yo tenía. Señal para que te lo vuelvas a hacer. Pero el cabello largo, mira. ¡Tiene mi mechón! ¿Cómo es posible este suceso? ¡Ay! ¡Que se lo haga, que se lo haga! Pero largo, ay no. Ok, podría hacérmelo en castaño, ya no en oscuro. Ah. Mira, trae mechones. Mira, los viejos.
¿Nos qué? Mira, veterinaria, o trae perritos. Me está encantando esta. ¿Listos para saber qué escogió Aranza de regalo en esta juguetería? Una, dos, tres. ¡Como la de mis pastelitos! Una Barbie con su cocina y su pastelería, no. Pues burra no es, un pelo de tonto no tiene Aranza. Y, oigan, yo solo le di a escoger una. Aranza estaba indecisa entre esta, la del mechón rosa. La neta está hermosa, véanla. Preciosa porque se parece a Connie Merlin próximamente. Yo le dije una sola cosa. Pero, ¿quién te va a dar otro regalo? ¿Y a mí? Yo le dije, es que estaba indecisa, entonces yo sé lo que se siente. Y le dije, ¿cuál te gustó? Ya me la enseñó. Y le dije, yo te la compro. Y Aranza, ¿en serio? Aparte tiene, cumple 10, entonces ya fue son, el otro año, entonces. Ya son sus últimos. ¿En serio? Esta es mi locura, el otro año es 11. Lo que queremos decir es que ya para el próximo año las muñecas quizá ya no le interesen, ojalá y sí, ojalá hasta los 15. Pero puede ser que no, así que ya son de las últimas que va a estar pidiendo en cumpleaños. Así que disfruta tus regalos. Y bueno, Merlines, hasta aquí este último video. Ya escogió sus tres lugares. ¿Ustedes cuáles tres lugares hubieran escogido en su cumpleaños? ¿Y qué cosa lo hubieran elegido? Pónganme en los comentarios que yo quiero saber porque me voy a ir a sus cumpleaños, ¿eh? Y pues nada, yo soy Connie. Yo soy Aranza. Y esto fue... ¡Connie Merlin! Y ahora sí era para el video. Adiós. ¡Ey! ¡No te vayas! Aquí hay más videos que te pueden gustar.